Para mí es un privilegio poder hacer la pretemporada con el primer equipo porque llevo aquí, esta va a ser mi séptima temporada y bueno, siempre ha sido, bueno, el mío y el de todos, ¿no? Un objetivo pues poder estar entrenando con ellos que para nosotros es un espejo a seguir y bueno, la verdad es que muy contento. Vivir con ellos el día a día, entrenar con ellos, pues la verdad es que se aprende mucho. Se aprende pues la manera de entrenar, la manera de pensar rápido, el ritmo es diferente y bueno, al final todo esto pues es positivo para nosotros, ¿no? Y ya te digo, lo más importante es aprender de estos momentos, disfrutar y darle importancia porque es un privilegio poder estar aquí. Somos bastantes los que subimos de la academia, estamos participando también con ellos. Y bueno, pues al final eso significa que aquí hay una buena formación, se están haciendo las cosas bien en la academia y bueno, pues esto refleja que haya compañeros míos y yo también que podamos estar aquí haciendo la pretemporada con el primer equipo. Ellos también han pasado por lo que hemos pasado nosotros, entonces saben lo que hay, saben que también es importante que nos ayuden a nosotros. Nosotros también vamos a intentar hacer las cosas bien para hacerle las cosas más fáciles también y entre todos pues intentar integrarnos bien y hacer equipo. Sí, yo creo que Chema ha sido una figura fundamental porque ha sido alguien que ha estado muy cercano a nosotros, que siempre te intenta ayudar, siempre te dice en lo que puedes mejorar, en lo que estás fallando y bueno, y en ese sentido la verdad es que nos ayuda mucho y nosotros muy contentos de que esté aquí con nosotros. Los que subimos de abajo lo que tenemos que hacer es siempre intentar aprovechar las oportunidades que nos dan y sobre todo entrenar bien, entrenar fuerte, hacer lo mejor posible y aportar lo máximo al equipo para que vayamos mejorando todos.